再休息一会儿。摘新芽的美景可是很出名的，不想再给安东尼哥哥他们添麻烦了。Esta sensación será la que tengas todos los días al entrar en esta aventura. Faltan pocos días para la salida de Genshin Impact, y en este video explicaré todo lo esencial sobre el juego, sin contar nada de la historia, por supuesto. Aunque debo decir que en este video contendrá un poco de spoilers acerca de los jefes, misiones y datos relevantes, debido a que son necesarios para la progresión de jugabilidad y mejoras del juego. Así que, comencemos. Bien, algo importante, más bien inicial, es decir, previo. Esto es un, digamos que un evento o un minijuego que pusieron los creadores de Genshin Impact para la gente de PC y móvil. Es decir, esto no está disponible para la gente de PlayStation 4, es muy importante que lo sepan. Los de PlayStation 4 van a recibir una recompensa automática con el preregistro. Supongo que ya están preregistrados y van a tener una ala delta, una arma y no me acuerdo si un ítem más. Pero bueno, son objetos que se les darán directamente regalados. A nosotros los de PC y los de móvil nos toca jugar este evento, que espero que ya estén jugando y que estén, pues, que ya hayan enterado. Lo siento si no si se están enterando por mí, puesto que yo ya les compartí esto y están un poquito atrasados. Así que vayan directamente al link de la descripción y entren a este evento, que es de Genshin Impact, totalmente oficial, en el cual van a poder obtener dos ítems que son muy importantes. Y presten mucha atención porque pueden cagarla muy fácil. En este evento van a tener un gacha sencillo en el cual ustedes van a poder jugar aquí. Se loguean, van a iniciar con su cuenta totalmente. Es decir, ¿cómo es que voy a jugar un juego que todavía no ha salido? Bueno, para hacerse esta cosa. Ustedes juegan y ahora mismo yo ya no tengo más intentos. Debería haberlo grabado con intentos, ¿verdad? Es cierto. Cuando ustedes jueguen, les va a salir un gacha, es decir, una cosa de suerte. Tienen su nivel de suerte nivel 0, 0 de 25, y este nivel de suerte va a ir aumentando en cada juego. Yo he jugado 21 juegos, y los 21 juegos me han tocado de las armas buenas ni una. Así que, yo no sé cómo a ustedes les puede ir, pero básicamente tienen intentos. Al inicio me parece que son 9 intentos, y cada día... tomando en cuenta las 24 horas desde que hicieron el registro anterior, se les aumentarán 6 registros. Bueno, 7 me parece. 7, te darán 7. Así que, bueno, con eso van jugando. Y aquí están. Ustedes entran en tareas y si visitan ya sea la página de YouTube, de Facebook, Discord, Twitter, Reddit de Genshin Impact, les van a dar intentos extras. Hay que hacer todas las tareas y una vez que tengan aquí les van a dar objetos. Cosas importantes a saber, aquí están las reglas. Tenemos objetos de clase A, B, C, D y E. Es decir, cada objeto tiene un peso en especial. Los objetos de clase A, como pueden ver, tienen un peso de 10. Los objetos de clase B tienen un peso de 6. Así que, ¿cuántos objetos podemos llevar al juego? Al juego, muchachos. No significa que si yo tengo 6 pollos aquí, para abrir una pollería claramente, voy a poder tenerlos en el juego. De estos ítems, ¿cuáles sirven? Ninguno. Ningún ítem de esto les va a servir para el juego especial. Dirán, ah, yo quiero un arma. No, estas armas de nivel de 3 estrellas no sirven. Se consiguen en el juego totalmente. Así que, mira, canjea estos artículos. Antes del 28 de septiembre, 10 de octubre. Entre el 10 de octubre. Así que si ya están jugando, ya salió y vieron el video y no se habían enterado, todavía pueden. Hasta el 10 de octubre. Muy importante. Bien. Objetos de clase A. ¿Qué tenemos en objetos de clase A con un valor de 10? Bueno, aquí están las reglas. Tenemos esto que, bueno, aquí si quieren leer las aconsejo. Tenemos prototipo Animus 1 y prototipo Malice 1. Es decir, tenemos las armas especiales que son inicialmente las del A. Y tenemos del B el Bard's Arrow Feather y tenemos Gladiator Destiny y Gladiator Nostalgia. Tenemos estos ítems de clase B, que son artefactos, es decir, joyerías. ¿Qué les aconsejo yo? Un prototipo Animus y un objeto de joyería. 10 más 6. No le aconsejo nada más que eso. Yo les aconsejo la espada, la Claymore, es decir, la espada pesada, porque, bueno,
Es mi arma favorita en el juego y hasta en el juego lo ponen como, es la, como que es la más potente. Porque bueno, en el Coliseo la ponen hasta el nivel bajo, que es el nivel más difícil. Así que Claymore más importante. Y de objetos, ahí pueden variar dependiendo qué es lo que más les guste. Si no tienen idea qué es lo que hacen, elijan cualquiera. Pero todo 4 estrellas. En el juego, conseguir cosas de 4 estrellas consume bastante tiempo. Así que tenerlas ya desde un inicio es muy importante. Así que, por favor, no vayan a meter pollos. No vayan a meter pollos a su carrito. No los metan. No metan nada de esto. No metan objetos de experiencia. No metan espadas. No metan artefactos de 3 estrellas. No la rieguen, muchachos. Porque solo lo pueden hacer una sola vez. Si envían sus regalos, solo pueden enviarlos una vez. Y no quiero que se envíen 6 pollos, por favor, muchachos. Así que sigamos con el video y espero no la hayan regalado, muchachos. Continuemos. Veamos, este consejo tal vez no sea de los más interesantes, puesto que nosotros en la beta teníamos la tienda incorporada, pero estaba demasiado limitada. Así que si esto se muestra como tal en la versión final, que espero yo que no, les aconsejo comprar bastantes ítems, bueno, todos los que puedan directamente desde la tienda, ya que estos ítems son muy importantes. Y en dado caso, si han ampliado la tienda, les aconsejo pues mejorarla. Estos, como pueden ver, son objetos para subir de nivel que te pueden ayudar directamente al inicio. También tengan en cuenta que su nivel de aventura es muy importante. En este caso soy yo nivel 33. Es decir, que hemos pasado por muchos diferentes tipos de niveles. Cada vez que tú subes un nivel te dará un destino entrelazado o algún otro tipo de joya que vayas a utilizar para agarrar un gacha o personaje. Estos ítems también se pueden utilizar como en la tienda. Es como se podría decir una tienda premium. Y no sé si vaya a ser pay to win al final. Supongo que sí vas a poder invertir dinero. Tiene todo el sentido. Y bueno, yo les aconsejo aquí que, pues, si van empezando, directamente compren experiencia de aventurero media. Ya que, pues, al inicio aumentas bastante experiencia. Y para tus personajes de nivel bajo o si vas empezando, ayudará muchísimo. Así que, muy recomendable comprar la experiencia. Como dije, cada que suben un nivel tienen que venir aquí al, digamos que al guild, a la entrada. Y bueno, en su caso recibirán unas recompensas dependiendo del nivel de aventura. Inicialmente es muy difícil de subirlo, aunque bueno, con la investigación y la exploración lo aumentas muy rápido, hasta que llegues a objetos muy importantes. Y otra cosa, cuando tengan personajes extras, les recomiendo mucho mandarlos aquí a misiones secundarias. Por aquí básicamente obtendrás ítems que pues tú puedes utilizar personajes, ya sea que tengas más de 4, y los mandas a expediciones y consigues ítems específicos. Si quieres conseguir ítems específicos, yo les aconsejo marcar el mapa. Como pueden ver, mi mapa está lleno de marquitas, ya sea por zonas por las que yo he pasado, donde pues básicamente encuentro cosas. Estas son marcas de misiones secundarias, que bueno, misiones diarias, disculpen, que bueno, se hacen constantemente y son muy importantes porque dan bastante experiencia de aventura. Misiones secundarias pueden llegar a ser tanto como, por ejemplo, una carrera básica, pues vencer a un enemigo básico y o hacer un diferentes tipos de cosas. Estas misiones secundarias pueden dar un nivel de aventura sencillo, pero bueno, el drop casi es muy inútil, así que no se la recomiendo, pero como digo, todo tipo de misión aumenta el nivel de aventura y es interesante. Así que yo espero que este tipo de misiones sean muchísimo mejor. Pero como digo, les aconsejo muchísimo tener que estar investigando el mapa. Y cada vez que vayan empezando, algo que me costó al inicio es que no tenía yo marcado mi mapa. Si encuentran algún ítem peculiar o alguna cofre o algo especial en una zona del mapa, siempre abran el mapa y márquenlo, como por ejemplo, ¿saben qué? Aquí hay un monstruo, aquí hay slimes, yo qué sé. Tienen hasta 100 marcas para poder ponerlo. En este ejemplo, bueno, yo tengo aquí esta zona donde tenemos caracolas estelares y tengo una zona de vetas de estos cristales de mejora. Estos cristales de mejora en la beta tardaban un día, más de un día, casi 2 días en crecer. No es como que, pues, día entero, no es como que crecen automáticamente. Entonces, si marcamos directamente en diferentes zonas que tenemos, por ejemplo, aquí cristales, yo le voy a poner la zona de minería para identificarme. Puedes identificar en cuanto a monstruos, comida o cosas especiales. Pues una vez que nosotros queramos recolectar ítems, que después los vamos a utilizar, obviamente, y pues ya tendremos las zonas para los teletransportes rápidos automáticamente. Y como digo, siempre hay que tener cuidado en base a los ítems que vayan a estar aconsejando. Por eso siempre les recomiendo que desde que vayan empezando, marquen las zonas. Encontrarán un par de cositas para poder aumentar su nivel de estamina, porque anteriormente empezando tienes un nivel de estamina muy bajo, puedes correr muy poco. Así que este tipo de objetos que se dejan en las zonas para poder aumentar de nivel
tu nivel de visión o nivel de, pues, la estatua, aumentará tanto experiencia, aguante y un par de cosas. Lo más importante es el aguante, como digo, pero es importante marcarlas porque después se te olvidan. Como pueden ver aquí, estos cofres, como ya son de nivel alto, me dan un drop interesante. Esto va a depender de tu nivel de mundo. El nivel de mundo se manejaba de diferentes formas, ya sea en base a tu nivel de aventura. Por ejemplo, inicialmente si tú ibas nivel 10, nivel de mundo 1, si subes el nivel 20, nivel de mundo 2, y si superas el nivel 30 de aventura, nivel de mundo 3. Y supongo que de 40 para allá. No sé si vaya a cambiar, pero es básicamente el dropeo que te dan los ítems. Hay zonas como estas que son muy difíciles porque, bueno, es muy peligroso andar por aquí y hay jefes que, bueno, te pueden ser un poquito complicado. Por ejemplo, estos son cazadores de ruinas, son como semijefes que vas a tener que farmear constantemente para conseguir mejoras de personaje, ya sea ascensión y cosas así, que vamos a ver más adelante. Este tipo de jefes les sugiero siempre, pues, ir preparados para matarlos si van a farmear. Si van de paso, traten de matarlos, pues, lo máximo que puedan. Siempre lleven, pues, su escuadra decente. Si van a farmear, vayan directamente a farmear. No les aconsejo explorar con escuadra básica. Ejemplo, este es mi personaje nivel main, era el nivel máximo que yo tengo. Sin embargo, para este boss o semi-boss en especial, es un poco complicado pelear con este personaje. Así que van a ver ahorita mismo cómo hace una secuencia de batallas que solo lo hace en niveles 60 para arriba, es decir, en nivel de mundo de 3 para arriba. Estos, cuando tú eres nivel 60, ya los enemigos cambian. Bueno, más que nada tiene que ver con el nivel de aventura, pero bueno, entonces se pone a atacar de forma arriba y los patrones de batalla cambian. Como digo, esto puede cambiar todavía más en el juego, en la salida, puede que tengan todavía más patrones o puede que estos patrones se presenten desde niveles más inferiores. Así que tengan cuidado porque un enemigo o un semiboss o un boss puede llegar a cambiar demasiado y el nivel de dificultad puede, bueno, puede elevarse dependiendo del nivel que sea. No se confíen demasiado. Si van a jugar solos, estos consejos les van a ayudar mucho. Si juegan con compañeros, tengan cuidado y siempre lleven un healer. Un mago y alguien a distancia, ya sea si va a ser el mago o un arquero. En este caso necesitan dos de ofensivos. Yo siempre pues aconsejo una claymore, una espada grande, una espada gruesa, gruesota como les gustan a todos. Y un espadachín o lancero. Espadachín, yo recomiendo más el lancero, es muchísimo mejor, pero pues ya está. Como pueden ver, yo no puedo hacer nada a este enemigo, o sea, directamente nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si quieres cambiar de escuadra dentro de una batalla de un jefe o dentro de una batalla cualquiera, no puedes. Así que yo solo puedo cambiar a los 4 personajes que llevo y los 4 todos son inútiles porque son de nivel 10 y 20 por ahí, sí. Entonces no tengo ninguno. La mejor idea sería cambiar directamente por mi arquera, que pues el eléctrico es potente al daño de fuego, y más aparte porque está lloviendo. La lluvia en el juego moja a los enemigos y esto hace una intensidad de daño especial. Es decir, aquí los daños elementales son muy importantes. Electricidad más agua hace un stun que, bueno, hace que el enemigo caiga directamente al suelo. Pero bueno, tengan en cuenta que el clima puede cambiar, se puede iluminar y, bueno, tu electroshock puede que no sirva. Pero vean cómo solo el hecho de tener un mago eléctrico cambió todo el paradigma. Pero bueno, eso es todo sobre las misiones secundarias y los bosses secundarios. Yo les recomiendo, como digo, siempre marcar y ya está. También tengan en cuenta las raids de los jefes. Son muy importantes las raids de los jefes porque van a darnos ítems de ascensión. En este caso les voy a enseñar la raid de Divailan, el dragón. Que, bueno, el dragón te puede dar muy buenos drops, pero es muy importante saber que solo lo puedes conseguir una vez a la semana. No sé si vaya a cambiar, yo creo que sí, espero que sí, y los drops van a ser mejores. Estos ítems son muy importantes para mejorar a tus armas a nivel 80 y a nivel 60, me parece, algunos. Entonces es muy importante estos ítems de ascensión de nivel 5. Entonces son muy importantes y las piedras elementales se pueden crear, pero es más complicado. Como digo, Divailan solo llega a la tercera fase, que es en el nivel 60, y está demasiado difícil. No les dejaré todo el gameplay, pero si gustan que vean el gameplay completo, es muy difícil el Storm Terror Divailan. El nivel 60 es muy complicado. Yo aconsejo llevar al personaje, pues, normal, en estatus tierra, para que puedan hacer un pequeño muro. Llevar siempre a Bárbara, porque es healer, es la mejor de todas, y tienes que llevar siempre uno. No hay nadie que se la asimile. Nuil aguanta bastante y es mi waifu, así que pues sí. Y bueno, aquí tengo la de fuego porque era la de nivel más alto que tenía, nivel 60, y tenía que entrar a fuerzas con nivel 60. Así que pasemos a
Ah, bueno, algo más que les... más consejos en base a este juego. Bien, ahora pasemos con los artefactos. Verán, este es lo que les mostré de el drop que suelta Divailan. Tengan en cuenta que los drops son aleatorios. No significa que no te vayan a tocar lo mismo que a tu compañero, pero sí, objetos pueden presenciar aleatoriedad y no te van a tocar exactamente los mismos. Así que pasemos a los artefactos. Como pueden ver, aquí acabo de tomar bastantes artefactos que dropea Divailan, algunos muy importantes. Y bueno, los artefactos son como la joyería. Aquellos que me sigan de Subwalker sabrán que la joyería siempre son, pues, importantes. Siempre tiene objetos útiles. Bien, veamos la joyería o artefactos. Yo lo llamo joyería para más común. Maxenla. Maxenla, todo lo que tengan a nivel 4. En la beta estaba la joyería Berserker, que era la mejor. Pero bueno, ya después tenemos este tipo de joyería, que es la que nos daba Divailan. Y bueno, es un set mucho mejor. Siempre aconsejo maxear la joyería. La joyería de nivel 3 puede ser útil al inicio del juego. Si ustedes tienen una pluma Berserker de nivel 3, vayan maxeándola. ¿Qué nivel les aconsejo como máximo? Nivel 8. No más. No más. O creo que es el máximo, no estoy seguro muy bien. ¿Pero por qué? Bueno, la joyería aumenta muchísimos stats y puedes reemplazarla y pasársela a otro personaje para que tengan esos stats fijos. ¿Y cuánto es? Es demasiado, es excesivo. En la beta siguiente la joyería no cambió tanto, así que no creo que en la final cambie mucho, así que gasten todos sus dineros en la joyería o los artefactos. Siempre, siempre con un artefacto o conjunto completo, porque el conjunto completo otorgará muchas estadísticas base. Ahora, ¿en qué las utilizo? No utilicen su joyería o artefactos en personajes variados. Si no tienen el set completo, pongan un set básico, un set de entrada o un set sencillo. Dichos sets van a poder conseguirlos al inicio de forma esporádica. Van a poder conseguir el set, el aventurero, que es el set más meh. Pero si tienen el set completo, van a servir. No mejoren, no gasten dinero en ellos. Se van a gastar todo en nivel 4. ¿Cómo saben qué nivel es? Bueno, el azul es nivel 3, el verde es nivel 2. Y el gris me parece que es el nivel 1. Y el morado es el nivel 4. Nivel 5 es el amarillito. Así que si consiguen nivel 5, mucho mejor. Pero no se va a poder en los primeros, en el primer mes de Genshin Impact, o no creo. Así que amarillo siempre. El nivel Berserker, pueden ver, sube bastante. Vida, ataque, defensa, maestría elemental. Para mí el Berserker fue el mejor de los de entrada. Ya después tenemos a niveles superiores que las raids o los eventos en especial te dropean otros eventos que pueden ser, yo que sé, específicos para un personaje en especial. Por ejemplo, a Noel, que es bastante buena, que convierte la defensa en daño, te serviría muchísimo un set de entrada de defensa para que la defensa se pase a ataque. Pero este set no te serviría para un mago, por ejemplo. Así que hay que encontrar sets específicos, pero ya es más adelante. Como yo les aconsejo, siempre vayan por el Berserker. Berserker de nivel 3 es una muy buena opción maxearlo a nivel 5. Porque cada nivel te va a aumentar cositas. Si tú subes un nivel, el artefacto, ya sea el gorro, a nivel 5 te puede dar un stats. Es como obtener stats variados o diferentes. Así que, artefactos muy importantes, agarrarlos y utilizarlos desde un principio. ¿Cómo se consiguen? Bueno, normalmente se consiguen en algunas misiones, en algunos cofres. Y bueno, explorando. Es normal que te encuentres el set Berserker por allí. Y también lo puedes llegar a comprar, me parece, o hacer. Así que más o menos pongan atención allí. Y como digo, eso es todo lo que deben saber los artefactos. Nivel 4, recomendado, siempre, y nivel 3, Berserker. Y siempre maxenlo 1. 1, porque este lo van a utilizar con su main, su personaje principal. Porque si lo utilizan para varios, estarán perdiendo mucho el tiempo. Así que, ya. Bien, vamos a hablar un poquito el tema de armas. El tema de armas es un poco complejo, solo sepan que existen diferentes tipos de armas. Tenemos espadas, tenemos lanzas, tenemos armas pesadas, tenemos magia, tenemos arcos. Así que tengan en cuenta qué personaje es lo que tienen ustedes, porque a veces pueden confundirse en base a qué arma van a utilizar.
Como digo, yo recomiendo solo 4 estrellas. Refinamiento, si quieren hacer un pequeño cambio allí, utilicen un arma de 3 estrellas, ya que es muy sencillo conseguir varias. Yo, por ejemplo, con Xingqiu tengo un arma refinada de nivel 3, pero ya es momento de utilizar una nivel 4, ya que las de nivel 4 refinarlas es muy difícil. El refinamiento es bastante bueno, pero es muchísimo mejor ascender un arma. El tema de ascender un arma es difícil. En la beta teníamos 4 niveles. En la beta número 2 nos cambiaron el nivel de ascender. Así que vamos a dejarlo que en cuanto tengas como un personaje, tengas que subir y darle materiales, el nivel que va a requerir para aumentar un poquito más niveles, va a requerir un poquito más. Así que ascender armas es muy importante para la hora de batalla. Si tienen un arma de nivel bajo, va a ser muy complicado avanzar. Así que yo recomiendo tener siempre un personaje main con el que van a poder farmear y tener un arma de buen nivel para que puedan hacer un buen daño. Y los demás pueden ser soportes, pueden ser, yo que sé, en base a elementos, y puede ser útil. Así que vamos a ver un poquito del tema. Como digo, el tema de las armas es más extenso. Yo solo les aconsejo, pues súbanles de nivel. No hay de otra. Y suban de nivel a cosas de nivel 4. Ya lo estaba hablando, refínenlas si pueden, si tienen suerte, y ya está. No hay mucho de qué hablar. Ascender armas es muy importante. Siempre que tengan un personaje, tengan en cuenta nivel y ascender. Vamos a ver un poquito los personajes, qué es lo que pueden hacer. El personaje principal, como pueden ver, es de tipo anemo, de tipo viento y de tipo de otros diferentes tipos, que ya no les voy a mencionar nada. Pero inicialmente son de tipo viento, así que tengan en cuenta que el viento combina con casi todo. Creo que sí, con casi todo combina, así que es bastante potente. Y combos como tal, pues en base a que vayan aumentando la historia, esto sí se debe a la historia, así que es un poquito feo. Van a conseguir un poquito de mejoras, así que a mí no me gusta. Inicialmente no me gusta, pero es muy importante llevarlo a nivel alto. Como pueden ver, ni siquiera es capaz un espadachín de romper estas cosas. Estas cosas se rompen con la Claymore. Personaje principal, yo les digo que lo suban porque es el personaje principal. Ya está. Pasemos a Amber. Perdón, ya sí, ni me acuerdo cómo se llamaba. Pasemos a Amber, una arquera. No se puede minar con arco, muchachos. Por más que lo intenten, pueden ver que no se puede minar con arco. Así que, el arquero, bueno, el multijugador puede ser muy útil. Y para algunos tipos de cosas puede ser muy útil. Algunas submisiones son casi obligatorias de usar con arco. Así que, ¿es necesario llevar un arquero? Pues sí. Amber, ¿qué es lo que tiene de bueno? Bueno, tiene una pasiva que hace que pueda volar más. Y tiene un peluche. Y es kawaii. No me gusta Amber, vean. No me gusta nada Amber. Puedes tirar tú el peluche y bueno, puede servir como distracción. Así que como support quizás es buena, pero incluso con un arco bastante potente y un nivel decente, Amber se me queda muy corta. Pero como es la inicial de fuego, es importante subirla. Yo les aconsejo subirla a nivel 20, 30 quizás, 40 lo mucho, pero hasta ahí. Yo lo dejé en el 40 porque hay muchísimos personajes de fuego muchísimo mejor. Un arquero, si acaso Belty y la otra chica de rayo, que ya no recuerdo muy bien cómo es. Pero Amber no, lo siento, los amantes de Amber, a mí inicialmente no me gusta. Tienes un gameplay variado, la verdad. La forma de utilizar el arco es bastante buena, es divertida, pero después de mucho tiempo el daño se vuelve un poco vea, estos monstruos no les puedo hacer casi nada. Así que con Amber, yo creo que para jefes y cosas tácticas, campear, puede ser útil jugar con Amber. Pero yo en esencial no lo recomiendo. Si van a volar, si van a planear con la ala delta, Amber tiene el 20% de resistencia de vuelo. O es 10, no me acuerdo muy bien. Su habilidad ultra es esta que acabo de utilizar ahorita. Llena la zona de fuego. Si están en pastito, pues puede que sirva. Pero pues no, porque a veces requieren más fuego. Entonces se queda corta. Nah, Amber no es buena usuaria de fuego. Como digo, pasemos directamente a otro personaje. Como pueden ver, hay zonas especialmente para arco. Vean esos globitos. O sea, son una misión secundaria y hay que estarlo destruyendo. Y con el arco, pues tienes muchísimo alcance. Aunque tampoco abusen como yo. O sea, no van a llegar a un kilómetro de distancia. Y en tema de escalado, bastante igual. Así que
su fuerte es volar. Y volar y disparar. No es en esencial mi personaje favorito. Creo que es de los que menos me gustan. Pasemos directamente ahora a Kaeya, el personaje que yo más odio. Es el único de Crío en la beta. Pero bueno, han anunciado que tenemos a dos personajes más de Crío. Así que estoy satisfecho. Tenemos una Claymore y tenemos una Maga. Y bueno, tenemos diferencias. Porque antes Kaeya se llevaba el triunfo porque era el único usuario de Crío. Y el Crío es bastante bueno en este juego. Entonces, bueno, es un espadachín sencillo. Si te gusta el sistema de combate que tiene Kaeya, puede transportarse. Y estas son la cantidad de combos que puede hacer. Son un poquito buenos, pero también se queda corto en daño. Todos los espadachines, lo que no me gusta es que se quedan cortos en daño. No es como que tal. Y su ataque, bueno, congela. Es algo interesante. Si están los enemigos mojados, se quedarán congelados para siempre. Y el crío en sí es muy bueno porque ralentiza y hace que los enemigos vayan más lento. Y en esencia es un elemento poderoso. Pero Kaeya en especial no me gusta nada su diseño. Su ulti hace que puedas aplicar daño de hielo constantemente con esa esfera o aro que haces. Puede ser útil porque cambias de personaje y lo puedes utilizar para otro personaje. Mismo combo con Bárbara, pero es que es la ulti y hay que conseguirlos. Quizás Kaeya maxeado puede llegar a ser útil. Porque sus pasivas no es que tenga ninguna, es como que la escuadra da daño más daño más hielo. Entonces, no sé, Kaeya no me convence para nada. Tenemos, váyanse por otro. Yo no recomiendo a Kaeya ni a Amber. Pero bueno, son los iniciales y tenía que hablar de ellos. Pasemos directamente, ahora sí, a uno bueno, que es de los primeros. Y es nada más y nada menos que Lisa, nuestra querida Lisa. Lisa, inicialmente, es un personaje que tal vez no te guste. Su sistema de combate de todos los magos es diferente. Cambia demasiado, pero Lisa tiene algo muy especial, que es el daño eléctrico. El daño eléctrico es clave en este juego. Y tiene una serie de combos que hace que puedes infligir daño eléctrico. Tal vez no sea el más fuerte, pero puedes llegar a hacer combos potentes con Lisa. Y bueno, Lisa es de los en el juego es de los mains iniciales de trueno más potentes. Porque bueno, conseguir a otros es un poquito complicado. Así que yo recomiendo maxear a Lisa demasiado. Maxear a Lisa porque en zonas de eléctrico o cuando se ponga a llover va a ser muy bueno. Vean el daño que inflige Lisa. Y eso que la tengo nivel bajísimo. Y estos enemigos son nivel 40. Son demasiado fuertes. Así que aprovechen demasiado a Lisa, que es un mago muy potente. Su ulti es demasiado buena. Y en esencia Lisa es muy 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 buena. Yo la recomiendo utilizar. Tal vez nivel 60 ya sería pasarse. O tenerla a nivel 60 estaría bien. Pero superarla a nivel 80 o 100, yo siento que tal vez no. Pero empezando, que es lo que más nos importa a nosotros en esta guía, es muy importante. Vean lo que es tener daño de hielo constantemente en una lluvia o con una personaje de tipo agua. Es muy importante, lo mismo para cualquier otra cosa. Por eso Kaeya no me convence y Lisa sí lo tiene, porque al ser mago, todos sus daños son elementales. No hay ningún daño neutro. El daño neutro sí, de por sí me gusta con Noelle, que es un personaje que me gusta muchísimo. Vean con Lisa. O sea, Lisa para los torneos, el coliseo, no es que no me acuerdo cómo se llama el coliseo. Con este daño eléctrico, cuando la zona está mojada, es buenísima. Porque el stun del el estar electrocutado o electrocargado, como lo dicen aquí, es hermoso. Así que, ¿utilicen a Lisa? Claro que sí, vean. Bueno, soy nivel 27, era de esperarse. Así que, vayamos al siguiente personaje. Bien, el siguiente personaje es Xian Ling. Es un usuario de lanza, no sé cómo se puede decir. Pero este personaje tiene la habilidad de poder cocinar mejor. Que la cocina era un minijuego que no era muy utilizado, así que su habilidad se desperdicia. Pero bueno, tenemos bono en eso para hacer las recetas más rápido. Y además es usuario de fuego. Tiene a su pequeño usuario como Amber. Suelta un conejito o un mapache que come picante y tira fuego, que se llama Boba, me parece. Así que está bastante gracioso. Pero lo importante de Xian Ling es de que es un usuario de lanza de fuego. O sea que es muchísimo. No es tan buena como digo, pero estoy recomendando personajes básicos, ya que sé que Genshin Impact va para largo. No va a soltar a los personajes chidos
Empezando. Y Xian Ling eran los personajes que podías ganar en misiones. O sea, no tenías que hacer nada, no tenías que comprarla como tal. La podías ganar con misiones. También sale en gachas, pero la puedes conseguir. Ese ataque que tira directamente cargado es bastante bueno y puede ser unos combos muy potentes. O sea que Xian Ling en base a ataques neutros es muy buena y con fuego no te va a decepcionar. Hay muchísimos más personajes como he dicho, pero el día de hoy veremos directamente a estos personajes que yo recomiendo para iniciar. Xian Ling me gusta muchísimo por su versatilidad, la lanza en especial es una de las mejores armas para mi parecer. Para mí es Claymore y segundo lugar, lanza. Este personaje yo te recomiendo muchísimo cambies a Amber, si eres usuario de Amber cambia a Xian Ling, no te decepcionarás y la tendrás directamente. Así que Xian Ling como personaje de fuego, muy recomendable si tienen al otro vato de fuego, mejor el otro, que es de 5 estrellas. Xian Ling yo lo considero de 4, aunque está bastante bien. Y bueno, pasemos al siguiente, ya que no tengo mucho que hablar de Xian Ling, solo es gustos personales y en base a los primeros personajes, ya que es gratis, es sencillo de conseguirla, entonces recomiendo conseguirla de inicio para tu escuadra de 4. Ya saben que yo solo estoy recomiendo en base a la escuadra de 4. Ya tenemos a Xian Ling y tenemos a Lisa como personajes. El prota es reemplazable, Kai ya no se lo recomiendo, así que no, ni vayan por él. Y Amber también es reemplazable por Xian Ling. Así que vayamos al último personaje, que es el que les recomiendo inicialmente en el juego. Y para finalizar, cómo no recomendarles a Noel, mi main principal, usuario del elemento tierra. Ahora no me acuerdo cómo muy bien cuál es el nombre en el juego. Y pues bueno, Geo, ya me acordé, el usuario del elemento Geo. Tal vez nos dirán, bueno, yo no recuerdo utilizar el elemento Geo, pero ven lo que está pasando. Es un tanque viviente. ¿Por qué lo recomiendo? Porque con Noel me pasé todo el juego. O sea, incluso con desventaja elemental, con Noel te lo puedes pasar. Noel es el usuario de elemento Geo. Mentira, yo diría que es usuario de elemento neutro. El elemento neutro son los putazos, el daño a melee, el daño inicial. Así que con Noel lo vas a conseguir. Su ataque especial hace que infundes tu espada y la largas muchísimo, literal. Y haces un daño potente y haces que tu defensa pase a ser ataque. Este ataque se convierte en ataque Geo, así que bueno, puede ser útil. Y ¿saben qué es lo mejor? Que Geo más espada Claymore hace un destrozo para los enemigos de tipo tierra y de tipo hielo. Así que Noel es el tanque por excelencia. Si lo combinas con Bárbara, que ya les digo que Bárbara es esencial, tienen que llevarlo en el equipo sí o sí a Bárbara, porque es un healer. O sea, no me importa si no les gusta, hay que llevarla y hay que subirla, al menos su sistema de cura. Y si lo combinas con Noel, es un tanque viviente. Y han confirmado que el escudo Geo le hicieron un reward para... Bueno, no reward, le hicieron un buffo para que ahora fuera un poquito más consistente y fuera más resistente. Así que básicamente vas a ser inmortal con Noel y con Bárbara. Yo se lo recomiendo porque me gusta mucho su forma de juego. Y si pueden conseguir un arma potente, jueguen con Noel. Es sumamente recomendable, en la beta salió al inicio, fue el primer personaje que casi lo regalaron, así que si lo llegan a regalar o llegan a dar, pues en un gacha de nivel alto, sáquenla, es muy, 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 muy buena. Muy pocas personas la utilizaron y yo fui de los pocos que la maxearon hasta el máximo y no me arrepiento de nada. Noel, mi main principal, no sé si con los nuevos voy a cambiar, pero de momento yo seguiré con ella. Como no, ya que estamos, bueno, ya les he dicho lo que yo recomiendo como escuadra inicial básica, pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo para decirles, bueno, estos personajes que también conseguí, que son bastante buenos. Empecemos directamente por Raxor. Este es un usuario de tipo electro, el cual tiene por denominación que puede correr un poquito más, o sea, puede tener un poquito más de avance. ¿O es escalado? Es en escalado, me parece. No, es en correr, sí es cierto. Es en correr, puede correr un poquito más. Y es muy bueno, la verdad. Es un tipo con Claymore. Ya saben que los usuarios con tipo Claymore me gustan muchísimo. Estoy enfrentando a un monstruo nivel 45 siendo nivel 20 con Raxor. Así que es bastante buena su habilidad y un ataque tipo eléctrico. Y es muy bueno si lo tienes al inicio. Obviamente no puede contra un Digimon. Contra un usuario bastante potente. Y el otro vato es Xion. Xion es el mejor usuario. ¿Por qué? Por los dash. Los dash son muy importantes en este juego y con eso te haces muchísimo daño. Y este tipo ya lo vi maxeado al nivel 60 y 80 y hace un destrozo.
Este men es de los últimos que salió, así que no creo que salga. Es de Linuel, me parece, así que no va a salir hasta en los primeros meses. Pero si lo ven, que sepan que si quieren un usuario de tipo para reemplazar a su main principal de tipo viento, este men es el indicado. Guarden para conseguirse a él. Es muy bueno, no les puedo decir otra cosa. Es los dash son épicos, a lo mejor lo mejoran, pero básicamente te la van a sudar los enemigos. Así que Xian es muy bueno. Pasemos a otro más. Y tenemos aquí a otra usuaria que la verdad que no me gusta. Nianwan es uno de los personajes que no recomiendo para nada en la beta. Y en la otra sin beta no era nada buena. Si caso para multijugador puede ser útil. Su barrera es muy soporte. Es más soporte este personaje. Es tipo Geo. Y es creo que de los pocos que hay. Y no me gustó nada. Nada, nada. Mago de tipo Geo no suena nada interesante. Sus ataques se potencian el doble si pasan por la barrera. Los proyectiles los puedes proteger. Así que como digo, es más tipo soporte. ¿Recomendada? No. Para multijugador, quizás sí. Pruébenla. Pasemos a otro personaje que es Beidou. Beidou no me gusta nada. Es como el Jin de Soul Walker. Si recibe daño puede potenciarlo. Y es tipo eléctrico. Tiene una Claymore. Es bastante bueno. Sus combos pueden llegar a ser interesantes. Pero la verdad es que eso de recibir daño, al menos para jefes donde es mejor esquivarlo, no me convence a mí. Y obviamente si te enfrentas a un monstruo nivel 45 siendo nivel 4, bueno, terminarás quizás mal. Pero vean, obviamente no vas a protegerlo todo el daño posible. Pasemos directamente a alguien que sí me gusta de tipo electro. Tenemos a Fishy, que este personaje es muy, pero muy bueno. Y bueno, en este personaje tenemos que esta... ¿Qué tiene? A ver, vamos a ver. Tiene el ataque electro y tiene al cuervo. El cuervo es hermoso, porque el cuervo se la pasa tirando ataques eléctricos constantes. Y pues puede joder muchísimo al enemigo. Este, a diferencia de Amber, sí recomiendo mucho arquero. Si quieren utilicen a Fishy. Es muy buenísimo, buenísimo. Y aparte tiene una personalidad genial. Y el cuervo es hermoso. El daño tipo electro, que si acaso tiene una potenciación buena. O sea, no es tan recomendable, pero puede servir para muchísimas cosas. Por ejemplo, su ulti te conviertes tú en el cuervo y lo puedes mover. O sea, eres un cuervo y para muchas unidades, pues, o para salir de daño y cambiar o escapar, es muy útil. Como digo, los usuarios del tipo el tipo arco no me convencen, pero el que más me gustó más fue Fishy. Vean. O sea, el cuervo hace todo. O sea, básicamente, el cuervo, gracias al cuervo, es que este personaje es bueno. O sea, no hay más. Y bueno, con esto termino. Como siempre, les recomiendo todos los personajes. No voy a mostrar a Bárbara porque... ¿Qué voy a mostrar de Bárbara? Lanzando burbujitas y que cure. O sea, hoy ya todos sabemos que cura. Y el otro vato es el otro espadachín de agua que tampoco me gustó nada. Tiene buenos combos, pero nada, mejor me quedo. Terminamos con Fishy. Y bueno, hay personajes nuevos totalmente. Pruébenlos, pero en especial yo recomiendo los primeros cuatro. Les mostré estos para que tengan más posibilidades. Y siempre, sobre todo, lo que más les aconsejo es que investiguen, exploren, desbloqueen todo y se diviertan. Porque esto es Genshin Impact y esto es de diversión para explorar. No les voy a decir nada más. Me despido. Nos veremos en el juego. Avísenme si quieren que nos unamos. Hagamos una comunidad en Genshin Impact. Porque yo lo voy a jugar bastante. Y bueno, me despido, nos vemos hasta la próxima. Creo que este video lo quería hacer desde hace mucho tiempo y era bastante difícil de conseguir o hacer algo difícil. Así que tengan cuidado con el jueguito. Ahora sí ya, me despido, chaito.